camino de luz, un camino que tú muestres, Señor, para seguir haciendo tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que lo que tú traigas para nosotros, para este campamento, sea de bendición, Señor, y que podamos salir transformados, que podamos salir edificados, Señor, gozosos, esperanzados de que las promesas que tú has dado, Señor, sean de cumplir. Para todos aquellos en los que te creen. Gracias te damos, Señor. Guárdanos, cúbrenos y que sean tus pensamientos, Señor, para que podamos recibirla y ser edificados para la gloria de tu nombre y la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Dele un aplauso al Señor. Amado hermano, quiero eh, continuar con un tema que iniciamos la semana pasada, que le puse como título Los Caminos de Dios. No me he olvidado que vamos a ministrar Santa Cena. Ya desde este momento, hermano, estamos ministrando Santa Cena porque sabemos que no es solamente un punto importante, sino que es un recordatorio de que el Señor, hermano, estuvo en esta tierra, descendió del reino de los cielos y estuvo compartiendo cosas maravillosas de las cuales, hermano, nos han traído la oportunidad de regresar a ese reino precioso. Y, y sé, hermano, que dentro de este tema también viene algo bien precioso de parte del Espíritu Santo. Porque hay caminos, definitivamente, <coughs> que nos van a ayudar a acercarnos a Dios. Uno de ellos es este: el compartir Santa Cena, ministrar el pan, ministrar el vino, porque en definitiva sabemos que el Señor lo que quiere es que nosotros seamos perfeccionados. Entonces, déjeme eh, entrar rapidito <coughs> y voy a, a tal vez a dar, hermano un pequeño pincelazo para que vayamos recordando algunas cosas muy importantes que estuvimos platicando. No me voy a quedar ahí, pero es importante que retomemos de que la palabra del Señor nos habla de caminos. Si sabemos que, hermano, el camino a la salvación es uno, ya vamos a hablar de eso, pero hay varios caminos. Eh, hermano, porque de, de hecho también el pueblo de Israel... Caminó en ellos, pero no todos llegaron a la meta, no todos llegaron al final del camino o de su caminar. Entonces, en la palabra del Señor, hermano, nos habla de caminos. Esto también lo dice, lo dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 9, pero también lo dice David en uno de sus salmos, hermano, un salmo muy conocido, Salmo 25, pero mire cómo dice allá en el versículo 4 muéstrame oh Jehová tus caminos y enséñame tus sentas entonces hermano para poder caminar en los caminos del Señor necesitan ser enseñados, necesita ser mostrados eso de parte del Espíritu Santo para que vayamos entendiendo porque si no hermano vamos a seguir caminando en un camino que nosotros pensamos que es bueno y es bueno pero puede hacer que no lleguemos al final porque hay muchas cosas, hermano, que nosotros debemos aplicar. Entonces, estuvimos explicando eso. No me quiero quedar mucho por ahí. Pero allá en Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9, hablamos, hermano, eh, de, de un link. Hablamos de una figura que el Señor estaba dándole ahí al pueblo de Israel. Miren lo que dice ahí, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Va, oiga, pues, pero mire el versículo 9: Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ahí, hermano, como que hace un entrelace entre lo que son los pensamientos y entre lo que es el caminar. Porque hermano, la forma que nosotros dictaminemos caminar es porque así también son nuestros pensamientos. Por eso hermano, no podemos decir que andábamos caminando bien o que estábamos pensando bien cuando realmente estamos caminando mal. Entonces la evidencia se va a dar cuando nosotros tengamos pensamientos. Y esos pensamientos, hermano, nos va a llevar a caminar, a tomar el camino que nosotros querramos tener. Por eso, hermano, si nuestros pensamientos no están bien enfocados, no están bien fundamentados en lo que es la palabra de Dios, hablemos un poquito más directo, en los mandamientos, entonces vamos a tener, vamos a tener tendencias a caminar por otros caminos caminos que nos van a llevar a un fruto ahí va a ver ahí va a ver ahí le va el versículo entonces solamente recuérdese que estoy eh, recordando algunas cositas muy importantes entonces para que nosotros podamos tener un buen camino y podamos caminar conforme a la voluntad de dios debemos renovar primeramente nuestra mente cuando hablamos de nuestra mente ya estamos hablando del alma Ahí ya estamos hablando de un hombre interior, yo no le estoy hablando exterior, le estoy hablando interior, porque hermano la predicación usted la utiliza, la oye, la ministra o la administración de ella entra por los oídos, pero realmente enfocada va al alma, porque el alma es la que tiene que ser salva, hermano su cuerpo no, tanto que cuidamos al cuerpo, hermano. Pero mire, los gusanos se la van a terminar de comer. Así tipo tortilla, hermano. Y, y así tipo baleada. Mire, re, exquisita para los gusanos. Y tanto que la cuidamos. Pero el alma, el alma, es la que debe de ser salva. Entonces, ¿para dónde va la palabra? ¿Para dónde va la palabra, amado? Al alma. Claro, se va a reflejar también en el cuerpo, porque a la medida, hermano, que se va rejuveneciendo ese hombre interior, entonces la parte de afuera va a brillar. Pero eso lo va a ver la gente. Por eso muy bien lo dijo el hermanito ayer que estaba predicando, porque el testimonio malo no se lo van a decir a usted, el testimonio malo se lo dicen a otro. A la no, hermano, así no podemos estar. Por eso es necesario que nosotros debemos de renovar la mente para que nuestro caminar sea diferente a lo que ya hemos caminado. De nada nos sirve estar en la iglesia, hermano, y seguir el mismo caminar que teníamos antes, solamente que mejor adornadito, con mejores tenis, mejores zapatos, mejores ropa. Pero hermano, seguimos en el mismo camino. No, eso es estar es ser avergonzado. Entonces, nuestra mente debe ser renovada. ¿Para qué, pastor? Para que haya una transformación de pensamientos. Porque si no, siempre, mire, el cuerpo, el razonamiento siempre va a querer entrar y decidir a lo que usted cree que mal le conviene. Pero eso es malo, pastor. No. Mientras sigamos en el camino que el Señor nos está mostrando. Porque podemos, hermano. Porque la oiga, la bendición no es, hermano, porque qué tan guapo es usted. Eh, o oh, eh, oh, oh, qué hermano, qué que tan lindo hace su trabajo. Le digo algo, hay otro que hace mejor el trabajo que usted. Es más, hay otras compañías que son más grandes que usted. Pero sin embargo, el Señor les da la oportunidad para que usted se desarrolle. Porque el Señor lo que quiere mostrarnos es... Ahí ya le va a ver un versículo, estamos hablando de los caminos. Un versículo en donde dice, yo te quiero pagar porque el siervo es digno de su salario, pero esa paga viene de parte de Dios, en lo cual trae una riqueza que sobreabunda y no trae tristeza. El problema es que si usted trabaja, pero se está dando cuenta que sobretrae tristeza. Está entrando un camino que no necesariamente viene de Dios. Porque hay tristeza. Hay enfermedad. Hay situaciones difíciles. Por eso yo constantemente les ministro a los que tienen empresa. Hermanos, trabajen. Y trabajen duro. Cumplan su palabra. Nunca dejen a medias. Y sean justos. Pero no se olviden de Dios. Por eso constantemente les, les recuerdo aquel versículo. Den al César lo que es del César. ¿Y qué? Y démosle el tiempo que le corresponde a Dios. Perdón, yo no le estoy diciendo nada malo. Lo estoy bendiciendo. Porque eso es recordarle lo que se nos olvida. ¿Verdad que se le olvida? A manos y si Alberto a las responsabilidades que tiene que hacer, ¿qué es qué, qué, qué tu servicio ni qué servicio? No, hermano. Por eso los pensamientos tienen que ser renovados. Y si están renovarse, seguir renovando los hermanos, los que todavía no hemos renovado. Entonces, a ver esa renovación de pensamientos, va a venir lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. No para usted. Para Dios primero. Ahora le hago una pregunta: ¿por qué llegó el profeta? Y le dice, dame a mí primero. No era ya la, la última tortilla, hermano, de, de la cual se iban a dejar morir la vida de Zarepta y su hijo. ¿Por qué llega el profeta y le dice, dame a mí primero? A la hermano, porque primero, mire, lo que le estaba dando el Señor ahí era una opción a esa mujer. Dámelo a mí, hablando del Señor. Porque el, recuérdese que el profeta, ¿de quién habla el profeta? ¿De parte de quién? De parte de Dios, era un ministro. Entonces el ministro habla de parte de Dios y le dice: Dame a mí primero, en figura de Dios, y se la da, hermano. Vaya, además de que se la da, y no después se le muere el hijo, pues, al hermano, por eso ahí podemos ver muchas situaciones que me, me, me haría salir del tema, pero bueno. Entonces cuando viene la transformación de pensamientos, empezamos a hacer lo bueno, lo aceptable y perfecto a Dios. Por consiguiente, vamos a caminar en camino de Dios. ¿Cuántos quieren caminar en camino de Dios? A ver, dígale a su hermano, yo quiero caminar en camino de Dios. Dígaselo, pues. No, pero dígaselo. No solo lo vaya a ver. Dígaselo yo se lo decía a la hermana porque ella está aquí solita. Yo quiero caminar en camino de Dios. Amén. Yo quiero caminar en Amén. Vaya, vio que yo también lo dije. ¿Se lo dijo usted o no? Vaya. Porque eso es lo que creemos. Yo quiero caminar en camino de Dios. Ahí va a ver. Hermanos, si estuvimos hablando sobre eso, usted sabe muy bien las cosas, hermano, que el Señor nos va a ir dando. Bueno, mientras que caminemos en camino de Dios, no vamos a encontrar muerte. Porque hay caminos, hermano, que se solapan. Hay caminos que los hombres se predican a sí mismos, que van a estar bien. Ese es un problema y debemos de tener cuidado con eso. No vaya a solaparse, hermano, ni vaya a estarse acucuchando que son caminos que son de bien, porque pueden ser caminos de muerte en su fin. Por eso, hermano, ya hemos hablado de la sagacidad. La, la sagacidad nos va a dar la oportunidad de ver. Hacia el futuro. No, no voy a entrar por ahí, porque de aquí a un año, dos años, voy a tener que hacer un cambio. No me conviene, mejor desde ahorita no lo hago. Hay muchas cosas que pudiera poner, hermano, de ejemplo, pero no lo voy a hacer. Entonces, hablamos de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, la versión TLA, que le quiero cambiar ahí un poquito. Hay cosas que hacemos que no nos parecen, pero mire ahí, ahí ya no está hablando sobre camino, sino de cosas que hacemos. Entonces, ahí es donde necesitamos entender lo que es el camino. El camino es un modo de compartimiento moral, ya lo vimos. Es un medio, un arbitrio que, eh, perdón, para hacer o conseguir algo. Mire pues, pero también es la palabra de EREC, que es el curso de vida o el modo de acción. Por eso, a ver… <coughs> ¿Cómo está su curso de vida? Viento en popa, amén, va por buen camino. ¿Cómo está su camino? Eh, no muy viento en popa. Ah, ok, entonces necesitamos redirigirlo, simple. No, no, eh, hacemos errores, amén. Eh, tenemos a un Padre que nos ama y porque nos ama cubre nuestros errores. Pero ya se va a llegar el tiempo en que ya no se van a cubrir. Por eso es necesario que nos perdone nuestros errores. Porque solo encubiertos, hermano, en cualquier momento se abren y se, y, y se destapan. No, mejor que los borre. Porque aunque destapen, ya no hay nada. Y ahí necesitamos recibir perdón de parte de Dios. Pero entonces viene lo que es el caminar. Y ahí empezamos, hermano, a hablar sobre que el caminar es poner los mandamientos por obra. Eso es caminar en los caminos de Dios. Por eso mientras que nosotros, hermanos, caminemos en justicia, recibamos la justicia de Dios, ahí va a ver. Aunque la gente diga, ahí va a ver lo que le va a pasar, no le pasa nada. Si el Señor es el que nos guarda. Por eso necesitamos reconocer que hay unos que obran los mandamientos, otros que los guardan. Hermano, que eso quiere decir que ya empezaron a obrar en ellos, solamente tienen que seguir perseverando. Eso quiere decir guardar. Y hay otros que aman los mandamientos. Los que aman los mandamientos entraron a otro nivel. Estos están en el lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo, recuérdese que ahí, ahí es la manifestación de amor. Es en el lugar santísimo. Es ahí donde nosotros debemos, hermano, de entrar. No es solamente obrar, obrar estamos empezando. Hay una transformación de pensamientos, pero luego tenemos que guardar. Al menos esto es lo que dice el Salmo 119. Le hago una pregunta: ¿Quién escribió el Salmo 119? ¿Ah? ¿Quién escribió el Salmo 119? ¿Ah? No, a saber. No se sabe. Se dice, hermano, algunos te dicen que fue David a Salomón. Porque usted sabe muy bien que ahí está el alefato hebreo. Desde la A, la lef, hasta la que? la tau, 22. Hermano, esto es tremendo la forma en que está. Como que fuera un acróstico perfecto. Y otros dicen que fue otro profeta porque llegó a entender, hermano, <coughs> la misericordia de Dios. Pero miren lo que dice ahí. Salmo 119, 159. Mira, oh Jehová, ah, que amo tus mandamientos. Ah, no, hermano, este escritor se salió de una vez del guacal. Llegó hasta lo más profundo dentro del tabernáculo, que es el amor. Porque, hermano, cuando llegamos a lo más profundo, que es el amor, <coughs> ahí ya empecemos a sentirnos campeones. Porque en el amor, hermano, ay Dios mío, hay todas cosas preciosas. Por eso, mire lo que dice ahí: vivifícame. ¿Qué les dije que era vivificar? ¿Qué es vivificar? Hacer vivir. Hacer vivir, hermano. Bueno, sigamos, porque si no, entonces no nos dan tiempo. Bueno, ya terminamos. Entonces hablamos del árbol de la vida, hermano, el camino del árbol de la vida. Eh, lo explicamos, hermano. El camino del árbol de la vida está guardado. En el camino del árbol de la vida nadie puede entrar ni caminar. A menos que haya una oportunidad para entrar. ¿Por qué? Porque, hermano, ahí está, hay una espada. Lo hace picadillo. Entonces pusieron, usted sabe muy bien a estos querubines a guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, ¿por qué le pusieron candado? Le pusieron ahí un stop hasta que tenga usted un permiso especial. Porque resulta que Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Y del momento que comieron ya no podían alargar, alargar su mano. ¿A qué? Al árbol de la vida. Tenía que venir una administración. De entendimiento. Ahora, mientras que estuvieron en el Edén, comieron del árbol. ¿De qué? Del árbol de la vida. Pero no tenían que comer el del conocimiento del bien y el mal. Entonces, sabemos que ese árbol, hermano, había crecido con un propósito. El Señor no hace nada sin propósito, pero no era el tiempo para que el hombre comiera. Sin embargo, comió, desobedeció. Por eso es que, hermano, mire dónde estamos. Vaya, ya lo explicamos, entonces la oportunidad es que el Señor nos va a dar eh, hermano la entrada para que nosotros comamos del árbol de la vida ¿Para quién va a hacer eso? Para el que venciere, para el vencedor, para el guibor El que tiene oído oiga lo que el Espíritu ha hecho a las iglesias, al que venciere Ahora hermano sobre qué tenemos que vencer sobre usted, si su peor enemigo es usted mismo. Mire, si usted se vence a usted, usted puede vencer a cualquier otro enemigo, hermano. Porque viera que usted, cómo se ama, cómo se ama a usted, hermano, cómo se tiene de paciencia, cómo se tiene de cuidado, nos cuesta. Por eso cada vez, hermano, que quiere venir la espada o el cuchillo, no queremos, porque hermano, no queremos sangrar. Entonces el Señor nos va a dar esa oportunidad. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a entrar al camino, al lugar de refugio. Ahora, yo no sé si usted, tuvo, usted estuvo atento a las profecías, hermano. ¿Estuvo atento? En la profecía habló de un camino que va al lugar de refugio, dice, donde puedes entrar a la roca y ahí vas a ser guardado. Al hermano, eso es una cosa extraordinaria. Que yo quiero que sepa que yo con la pastora no nos ponemos de acuerdo, hermano, para que ay, mira, hablar sobre esta profecía, no, hermano. Esa es una cosa pero tremenda. Ahora, si usted quiere saber algo. En la primer profecía habló de un camino de perdición. Tampoco yo le dije a la hermanita que decía, habla de camino de perdición. Entonces, hermano, hay caminos. Entonces, el Señor nos está hablando, nos está diciendo, por favor pongan atención, pero hay un camino que va al lugar de refugio. Por eso, hermano, nosotros debemos de reconocer un camino de refugio. Pero mire, pues, se lo voy a explicar. De capítulo 19, 1, 13. Gracias a Dios no tengo reloj porque si no, hermano, me pongo nervioso. Oiga lo que dice ahí, pues, cuando Jehová, Deuteronomio 19, 1 al 3, cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes, oiga lo que dice, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás tres ciudades, oiga pues, en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que las poseas, arreglará los caminos. Y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad. Y será para que todo homicida huya allí. Ah, entonces no cualquiera iba a caminar en estos caminos. Entonces se le llamaba el camino del lugar a refugio. Pero algo que es bien interesante es que esos caminos el Señor no los arregló, sino que le dijo, hermano, al ministro que los arreglara a él. Los vas a arreglar. Entonces quiere decir, hermano, que hay caminos que se deben transitar a causa de instrucción. Hay caminos que se deben de transitar a causa de un designio de parte de Dios, pero primero se tienen que abrir esos caminos. Eso quiere decir que hay algunos caminos que no existen y hay que abrirlos. Hay otros que ya existen, pero no se pueden transitar, hay que limpiarlos. Porque la única manera de llegar a las ciudades era por el camino, por el camino. Eh, eh, por ejemplo, <coughs> dice la palabra del Señor allá en Éxodo que cuando salieron de Egipto dice que no los llevó por el camino del desierto, o, eh, del camino al mar. Ah, chequenme ahí, pero no los quiso llevar por el camino de los filisteos dice. Porque al ver la guerra, dice que se iban a regresar a Egipto. Entonces dice que lo llevó redondeando todo el desierto. Oiga eso, hermano. Ah, entonces tenía que abrir un camino. Por eso el señor, hermano, qué bonito cuando nosotros mandamos fotos, sobre todo allá en Facebook, ¿verdad? Allá los hermanitos. Ay, que el Señor abrirá una vereda donde no hay caminos. Ahí abrirá para pasar, para que tu pie no tropiece. Amén. Usted ahí, ay, qué lindo. Hermano, si el Señor abre caminos, por usted abre caminos, que no existe. Entonces redondearon, hermano, no vinieron por el camino, hermano, para que los filisteos, al encontrarlos, y dice que tuvieran temor de la guerra, no estaban preparados todavía para la guerra. Por eso hay algunos de nosotros que todavía no estamos preparados para la guerra. Somos corderitos, acabamos de salir del mundo. Por eso, hermano, mire, lechita. Por eso todos los que reciben doctrina, hermano, qué lindo, porque cuando vean a un corderito, hermano, no le van a venir a dar un bistec, le tienen que dar lechita. Debemos de ser cuidadosos, hermano, con los hermanitos. No de entrada, hermano, le va a decir, bueno, usted ya sabe que aquí nos celebramos la Navidad. No, hermano, a ver, ¿cuánto le costó a usted quitar el arbolito? Y entonces, ¿por qué pretende que el otro lo tiene que hacer ya así? No, hermano, mira, hay algunos que van a entrar y van a seguir celebrando el 4 de julio. Eh, otros van a seguir celebrando Navidad. Otros van a seguir celebrando, hermano, el día del diablo, que es el 7 de diciembre, allá en Guatemala, allá en su pueblo, ¿se recuerda? Que sacaba, hermano, todo, hasta debajo de la cama, sacaba todo aquel periodical, hermano, y, y hojas, y, y allá la queman el 7 de diciembre. ¿Así el 7 de diciembre verdad o no? ¿Es el día que queman a Judas también o no? Ah, no, ese es otro día, va. ¿Qué es ese domingo de gloria o qué? Sábado de Gloria. alarman Yo como me recuerdo el Sábado de Gloria, porque hacen, hermano, hay una frutita así. Bueno, ya te le digo que después me van a regañar, hermano. Allá de adéguate por estar hablando. Bueno, entonces, hermano, no, hermano, si ese es algo que nosotros vamos a ir aprendiendo. Ah, no, vamos a celebrar holiday. Pero si es holiday, a ver, ¿qué significa holiday? Ah. Va, ¿Qué significa ho, ho, holiday? ¿Qué significa holiday? ¿Qué significa holiday, mamá? Día santo. Día, la hermana habla inglés. <risa> <risa> si no, va a decir que no sabe lo que está diciendo. Holiday quiere decir <coughs> día santo. Y si es día santo, ¿por qué no venimos a santificar? Va, ya vio cómo lo caché, va. Por el mismo precio, hermano. Entonces, oiga, arreglará los caminos. Ok. Entonces, esa palabra arreglar, oiga, pues hermano, es la palabra cum. Fíjese, pues, mire cómo se tienen que arreglar los caminos. O al menos estamos tomando la figura de arreglar los caminos. Propiamente es estar erguido. ¿Qué quiere decir erguido? Muy bien. Por un soldado, hermano. Bien parado, firme. Eso, el giro quiere decir firme. Por eso, hermano, cuando necesitamos la ayuda de un camino, debemos de saber que debemos de estar firmes. Pero mire, varias cosas que quiere esa palabra. Por ejemplo, afirmar. Amonestación. Por eso, hermano, hay algunos que hay que mostrarles el camino por medio de la amonestación. Porque ya mucho. Ya mucho, la misma repetición, la misma cosa, el mismo error. Papá, estás haciendo el mismo error. Papá, va, pa, fíjate, recordate que ya hablamos. ¿Te recordás que ya te veniste a ministrar? Vaya. Entonces, amonestación, ¿verdad? Amonestación, amonestación. Entonces, hay algunos que hay que abrirles el camino, pero amonestando. No, papito, no estás haciendo eso, eso no le agrada a Dios. Y allá otra vez, vaya, pues, papá, mira, recordate. A otros, hermano, armando. Papá, vas a caminar sin temor. Vamos, pues, ánimo. Ay, es que yo no sé. No, papá. Vamos, mi amor. Vamos, nena. Vamos, mami. Adelante. A otros hay que estarles armando. Por eso es necesario, hermano, que en muchas ocasiones, cuando se da consejo, no todo el tiempo es la palmadita en la espalda. Sí, habrá también sus momentos. Puede hacer. Que venga otra que es arreglar. Bueno, está todo desorganizado. Así no podés caminar. Vamos a empezar a organizar. Vamos a empezar a arreglar tu vida. Asegurar. Mire, componer. Hay otros caminos, hermano, que se tienen que abrir componiendo. Mire qué bonito. No hay ninguna otra cosa en ninguna casa cuando nosotros empezamos a componer cosas que no están en el lugar que corresponden. Entonces ahí vamos, componiendo, componiendo. No, no, papa. Vamos, pues, compongamos. Ánimo. Tú lo puedes hacer. A otros confirmando, encaminando, estableciendo. A otros poniéndole orden. No, estás desorganizado. Mira cómo está tu familia, papá. Mira, mamita linda, cómo están los hijos. Necesitamos organizar. Vamos a ordenar. A ah, esos caminos se los dio a los ministros para que lo hicieran. Claro, hay algunos hermanos que son bien obedientes, que a la primera nota lo arreglan. A la primera nota se enderezan. A la primera nota se afirman. A la primera nota se arreglan. Hay otros que tal vez no. Entonces es necesario, hermano, mostrar el camino. Entonces hay caminos que nos, nos conviene caminar. Mire qué bonito cuando un hermano empieza a caminar derecho. Eso no quiere decir que todo el tiempo va a ir de la, de la mano del pastor. No, va a llegar por un tiempo y luego camina. Vamos, Bobby, tú puedes hacerlo. Y allá va el Bobby, hermano, caminando solo. Según él, le vamos deteniendo la bicicletía atrás, ya la soltamos. Según él, ahí se lleva confiado. Desde el momento que se da cuenta que va solo, se estrella. Empieza a temblar el timón y termina estrellando. Ok, entonces, hay cosas que debemos hacer. Entonces, hermano, mire qué bonito. Cuando nosotros arreglamos el camino. Por ejemplo, le voy a hablar de un, de un rey, Jotam. Jotam empezó a ministrar o a reinar, si usted lo quiere llamar de esa manera, porque fue rey, a los 25 años de edad. O sea, era un patojón. ¿Sabe cómo se miraba? Igual a su pastor. Así, hermano, con fuerza y, 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 y dedicado, hermano. Buen mozo tan creído, solo mi mamá dice amén, amén, hijo amén, <laughs> todos los demás, entonces Jotam era un joven pero mire lo que dice allá en segunda de crónicas capítulo 27 versículo 6, así que Jotam, le voy a leer la versión de, de los así que Jotam fue fortificado porque preparó sus caminos delante del Señor su Dios, mire qué bonito por eso, hermano, hay algunas potencias que vienen de parte de Dios a nuestra vida, porque ponemos la forma de caminar delante de Dios. Cuando no ponemos, hermano, nuestra mirada en el caminar en el cual estamos caminando, máximo si no es de Dios, ay, hermano, vamos a situaciones difíciles. Situaciones difíciles. Mira esta otra versión. Uh, Jotam llegó a ser la misma, según crónica 17:6. Jotam llegó a ser poderoso, oiga, porque se afirmó en los caminos de Adonai. A hermano, mire qué bonita. Esa ah, creo que es la versión que se llama Complete, Complete Jewel Bible. Hermano, si es que eso es tremendo. Cuando nosotros, hermanos, decidimos tomar las cosas de Dios, nos afirmamos, no nos aguadamos. Porque el Señor no nos enseña a que seamos aguados, sino que seamos firmes en las cosas de Él. Por eso nuestras decisiones, hermanos, son valorizadas cuando decidimos decir sí, sí, no, no. Y lo hacemos. Eso es lo bonito. Pero mire esta otra versión, <coughs> la Biblia de lenguaje es sencillo. Pero esta es diferente. ¿Mire lo que dice? Y como Jotam se comportó al hermano, como a Dios le agrada, llegó a ser muy poderoso. Entonces, hay algunos que no no pasan de la línea donde están. Y le mire, pudiéramos hablarlo económicamente. Hay algunos que no pasamos de la línea donde llegamos. Ya ahí llegamos a un tope. Ya de ahí como que ya no se supera, como que ya no se ve. Bueno, señor, ¿qué? Tengo que seguir en esto porque ya topé. No, no ha topado. Lo que pasa es que usted decidió caminar como usted quería caminar y sí llegó a un límite. Porque en el Señor todo es ilimitado. Por ejemplo, José, hermano, ¿quién era José? Hermano, todos sus hermanos le caían mal. Todos sus hermanos ahí sí que le echaban sal, hermano. Pero gloria a Dios a esa sal. Porque lo llegó a ser el primer ministro de Egipto. Y salvó vidas. El Señor lo puso para salvar vidas. Entonces, hermanos, de la forma que nosotros podemos llegar a ser poderosos. Hermano, miren, no lo queremos llamar y decir con jactancia, ni con orgullo, mucho menos con altivez. Pero cuando estamos hablando poderoso, es un poder de entendimiento de parte de Dios. Ahí va a ver cómo nos ayudan las cosas. Nos ayudan las cosas. Entonces, es la forma de caminar. Pero, por ejemplo, en la profecía, hay dos profecías que hablan sobre el preparamiento de camino. Mire, pues, una está ahí en Isaías, capítulo 40, versículo 13: Vos que clama en el desierto. Preparad, ¿qué dice? Camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Lo interesante ahí, hermano, que el profeta Isaías, profetizando, y ya vamos a llegar al punto. Dice, preparad camino a Jehová, pero si Jehová lo no pudiera preparar, ¿cuál era el problema? El problema era que no estaban derechos. Porque le dice, enderezad calzada. Ah, eso quiere decir que no estaban en la voluntad de Dios, no estaban caminando rectos. Por eso, hermano, es bien difícil cuando nosotros no caminamos rectos, o sea, queremos caminar rectos. Pero hacemos, hacemos cosas que nos tuercen. Y hay algunas cosas que nos tuercen que nos sacan del camino. Entonces es ahí, hermano, cuando nosotros debemos de tomar y concientizar si nuestro corazón realmente está palpitando por caminar en el Señor o queremos nuestros deseos y anhelos, pensando que la vamos a hacer solamente porque venimos a la iglesia. Cuidado. Porque hay caminos que le parecen al hombre, que son de bien, pero son muerte. Ok. Entonces, viene Malaquías y se echa otra profecía. Usted sabe, hermano, que usados por el Espíritu de Dios, he aquí yo envío mi mensajero. Oiga, el cual preparará el camino delante de mí. Oiga lo que está diciendo. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y e aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Alá, mire qué bonito. Y luego, hermanos, se empiezan a dejar las ráfagas que están en Mateo capítulo 3, versículo 3. Marcos del 1 al 3, 1, 2. Mateo 11, versículo 10. Juan del 1 al 23. O Juan 1, versículo 23. Que habla. Sobre del que viene a preparar el camino. Le hago una pregunta. ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? Juan el Bautista. ¡Ja! ¡La hermano! ¡Qué grosero era Juan! ¡Ja! ¿Sabe por qué? Porque las veredas estaban torcidas y había uno que necesitaba enderezarlas. Hermano, eran 400 años desde Malaquías hasta que empezó nuevamente a hablar en el Nuevo Testamento. 400 años que el pueblo de Israel empezó a caminar torcido, 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 torcido. Entonces tenía que enviar a un hombre. El mismo Señor les dijo, ¿y qué venís a ver al desierto? A un hombre bien vestido. No le dijo, eso es para los que reinan y están en los palacios. Aquí han venido a ver a un tipo que jaja a la gente le cae mal, porque tenía que preparar, hermano. No se recuerda lo que dijo Jesús hablando sobre el ministerio de Juan, hermano, que era el más grande de los de los ministros. Que habían nacido de mujer. Ahora, ¿Dónde está ese versículo? Búscámelo ahí. Cuando empieza a hablar Jesús, hermano de Juan, empieza a hablar cosas tremendas de Juan. Juan no es, hermano, Juan no andaba jugando. Es más, ¿sabe qué hizo Juan? Desde la cárcel mandó a dos discípulos y les dijo: Mucha, háganme un favor, vayan a preguntarle si ese es el Cristo o debemos de esperar a otro que grosero hermano porque no estaba seguro pero de repente hermano cuando lo vio digo he ahí el Cordero de Dios del que yo dije que sería después de mí pero que él estuvo antes que mí, porque él fue primero, que no soy digno, dice ni al hermano, Dios mío, imagínate qué calibre. Por eso Juan, hermano, no le terminaron cortando la cabeza, pues, Juan, hermano Juan, Juan no andaba, no andaba jugando con el Evangelio. Los, uh, mire hermano, perdone. Hablamos de Juan de esa manera. Pero los fariseos, esos eran unos caraduras, hermano. Con el pueblo que es legalista se pone caradura. Ah, no, es que así tenemos que ser. Amén, si debemos de ser así. Juan el Bautista era tremendo. Pero los fariseos, mire, pues, <coughs> llegaron con Juan el Bautista. Y le dicen, ¿quién sos vos? Vos sos el Mesías. No, le dijo. Entonces, ¿quién sos? ¿Elías? Tampoco. Entonces, ¿sos profeta? No. Entonces, ¿por qué bautizaste? Hermanos, no sé, Con ese tipo de culebras, hermano, que se metía Juan el Bautista. Tenía que ser cara dura. Porque habían sendas que eran torcidas y se tenían que enderezar. O se enderezan, o se enderezan. Hermanos, si y Juan el Bautista. Por eso, hermano, cada vez que miraban a Juan el Bautista, le temblaban, le temblaban. Vámonos, vámonos, vámonos. Y se iban, hermano. Porque no querían recibir palabra. Ahí están los versículos. Preparad, Mateo 3.3. 3. Prepara tu camino delante de ti. El cual preparará tu camino delante de ti enderezada el camino del Señor. Al hermano, oiga eso. Porque, hermano, habían ya unas doctrinas que estaban torcidas. Entonces había que enderezarlas. Por eso venía a preparar. Ya, ya usted ya sabe que después vino el Señor, hermano, y empezó pues. Ok. Esto estaba torcido. Juan lo enderezó. Sigamos derecho. ¿En qué? En los mandamientos. Entonces, mire lo que decía eh, Juan el Bautista: el bautismo de arrepentimiento. Arrepiéntanse, 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 hermano. Con el Espíritu Santo lo usaba tremendamente. Si era un profeta, hablaba de parte de Dios: el bautismo en agua para perdón de pecados. Y no bautizaba en el Jordán, pues hermano. Y la autoridad que le había dado. Era de parte de Dios, por eso, hermano. Cuando dijeron, entonces, quién eres? Él les dice: Yo soy aquel hermano el que debe de enderezar la senda, los caminos de Dios. Y los fariseos sabían muy bien que estaban hablando de Isaías, que estaban hablando de Malaquías, si eran hermanos, dos profecías que se iban a anteponer eh, o que iban a venir a avisar, a tocar la campana que ya venía el Cristo. El ungido, mire el testimonio de la verdad. Al hermano, al tenía que hablar de Jesús. Las buenas nuevas del evangelio, hermano. Si las buenas nuevas del evangelio no crea que eran cosa eh, eh, lo más sabroso para la gente, no, y no les tenía que estar sacando los pecados, hermano, a la gente. Eso de parte del Espíritu de Dios. A ver, ¿qué le dijo a, 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 a qué? ¿A Herodina fue? ¿O a Herodes? ¿A quién fue? Que le dijo, ay Dios mío, vos andás con la mujer de tu hermano. Y se lo dice así en pleno día, hermano. Y toda la gente, este sí tiene agallas. Sí, pues para eso también le volaron la cabeza, hermano. Por eso hay que tener cuidado. Y reprendía el pecado. Vaya, es lo que le estoy contando. Mire, le digo algo. Eso de es reprender el pecado no cualquiera lo hace, hermano. Es el meterse a camisa de 11 varas. Porque cuando uno reprende el pecado y el hermano dice, ¿y a usted qué le importa? Por eso mejor se lo dejan al pastor, porque a uno se le importa, hermano. No de balde. Tiene el callado en la mano. Los hermanos, los ministros, no debemos de tener de balde la vara. ¿La vara es qué? Autoridad. No hay que saberla usar. Por eso, hermano, cuidado, va. Luego, el camino de la sabiduría. Fíjense, pues. voy avanzando bien. Proverbios 4, 11, 12, mire pues. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. Y por veredas derechas te he hecho andar. Mira qué bonito. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. Y si corrieres, no tropezarás. Entonces, si sí hay momentos de correr, hermano. Si sí hay momentos de correr. Media vez la sabiduría esté con nosotros. Si queremos correr para hacer las cosas, hermano, pero no tenemos sabiduría de Dios, sino que nuestro propio entendimiento y razonamiento pueda hacer que lleguemos a tener problemas. Le digo pueda, porque hay algunos que no tienen problemas, sino que se los heredan a sus hijos. Uf, se los pasan tirando para atrás, hermano. Pero ¿para qué queremos herir a nuestros hijos, hombre? No. Por eso debemos de tomar, hermano, sabiduría. ¿Sabiduría? ¿Eh, eh, ¿Dónde estás? Te anhelo. Si dice, hermano, que él está, la sabiduría está sentada a la orilla de las calles, de las aceras, esperando que el hombre le llame. Dice que su delicia son con los hijos de los hombres. ¿Y usted lo que menos quiere es sabiduría? No, hermano, yo para qué quiero sabiduría, yo lo que quiero es billete. Si la sabiduría no me va a hacer sacar de donde estoy ahorita, claro que lo va a hacer sacar de donde está. La sabiduría, hermano, nos va a ayudar a entender, nos va a dar una inteligencia. No, hermano, si yo ya soy inteligente, yo mire puros sienes. Pero entonces, ¿por qué está aquí, pues? Será que tantos sienes que ¡ay, Dios mío. Ya le dio la vuelta, fue bueno, excelente, y otra vez está haciendo malo. Ya le dio la vuelta todo, hermano. No. Entonces veamos. Esa palabra sabiduría es la palabra chocma o chokma, ¿Cómo usted lo quiere llamar? Ya hemos hablado algunas veces de eso. Se lo voy a decir solamente por encimita básico, porque hay otros caminos que quiero hablar. La sabiduría, esa palabra chokma quiere decir entendimiento. A ver, ¿cuánto entiende usted, hermano? A ver, ¿cuánto entiende usted? No no le estoy preguntando cuánto conoce usted, porque puede hacer que me puede recitar toda la palabra de Dios desde el capítulo 1 de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis. Pero la pregunta es, ¿cuánto entiende usted de la palabra? ¿Qué clase de inteligencia aplica cuando le viene un problema? ¿Qué clase de inteligencia aplica cuando tiene necesidad? ¿Qué clase de inteligencia aplica cuando usted está desesperado, cargado, presionado, desahuciado, enfermo? ¿Esta palabra sabe qué quiere decir? En una se la voy a decir. Saber. Saber qué hacer. Saber qué hacer. Hay otros hermanos que no saben qué hacer. Por eso cuando viene una situación... Decisiones malas, vagres, bajas. Ah, hermano, lo primero que se viene a la mente es lo primero que le sale. No, hay que saber hacer bien, hermano, los problemas. Hay que tener inteligencia. Es una inteligencia que viene de parte de Dios, no es una inteligencia, hermano, que viene de Pitágoras. Ay, hermano, es que usted no sabe cómo yo, ay, en aritmética, uff, hasta profesor soy de universidad. ¿Con alguien le estoy hablando, ¿va? ¿eh? No es que porque sí tenemos un profesor de universidad. No, pero gracias a Dios, es inteligente, ¿va, mamá? Decir que sí, porque me va mal. No, si el hecho no es solamente de venir y dar clase, va. Le voy a dar un ejemplo: ¿cuántos reciben doctrina? Están recibiendo chocma, porque eso es de parte de Dios, eso no es de parte de los hombres. Claro, hay muchas cosas, hermano, de las cuales nosotros vamos a recibir y las vamos a hacer nuestras, y como hermano. Si las atesoramos, ya la hicimos, porque vamos a trabajar en pos de ellas. Activamos en eso. Ah, no, pero hermano, yo no, mire, hermano, yo a mí chocma, ma, eh, lo que usted me quiera, ma, yo la realidad no estoy interesado. Ok, está bien. Pero entonces va a tener situaciones difíciles. ¿Sabe por qué? Porque resulta que la chocma nos ayuda a caminar correctamente. Entonces los que no tienen chocma, caminan así, mire, como que van patinando. Una vez a la izquierda, otra a la derecha, una a la izquierda, otra a la derecha. Por eso hacen errores. Una vez hacen buenas, hermanos, decisiones, otras veces malas. La buena que hizo, la contrarrestó con una mala, le tiró todo lo de la izquierda. ¿Me lo que es de ahí? Porque Jehová da la chocma. ¡Ah, hermano. A ver, ¿usted quiere recibir bendición? Vaya. Chocma es de Dios. Ah, no, eso no, pastor, hombre. no, ya le dije, pues. Sí, pero eso te va a llevar a que hagas billuyo. Porque vas a hacer buenas, buenas, pero buenísimas decisiones. Chocma. Porque Jehová da la chocma, la sabiduría. Ah, cambiémosle la palabra. Porque Jehová da el saber. Para que puedas actuar bien, hombre. Calidad, firme. Al hermano, marchando, al frente. Mira, hermano, si eran unas cosas que me gustaba a mí del 15 de septiembre. Nunca fui porque nunca me dejaron ir tampoco. Por televisión, hermano, ¿cómo? ¿se recuerda cómo... ¿Cómo marchaban los, los soldados? Yo me recuerdo, hermano, yo no sé si era un colegio, hermano, que hacían un su un, un, un parado así, hermano. Pa Y se quedaban así como media hora, hermano. De ahí. ¡ah! Y ahí. Y los revolantes. ¡prrr! Y ahí retrocedían y daban otra vez. ¡Ja! <laughs> ¿Se recuerda usted? ¿No? El 15 de septiembre. Se quedaban, hermano. Bah. Otros con los espadines, ¿se recuerda? A mí me gustaba eso, hermano. Yo hasta quería imitar, hermano. Ahorita ya me truena la rodilla, hermano, pero ahorita le echo aceite. <laughs> hermano. Entonces, mira lo que dice ahí. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El que provee de sana sabiduría a los rectos es escudo a los que caminan rectamente. Ah, entonces, la chocma también es escudo, hombre. Hablemos del escudo, también es fe. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno sabe tomar decisiones, uno está confiado. Verdad que uno está confiado. Hay algunos que preguntan, hay algunos que piden, hermano, consejo. Y cuando piden consejo y escuchan el consejo, hermanos, se sienten confiados. Porque el consejo, lo que viene, lo que ayuda el consejo es respaldo espiritual. Cuando se pide, hermano, un consejo espiritual. Ok. Entonces, le estoy hablando de la, la sabiduría, pero hay algunos que no. Ah, hermano, mire, a mí no me está hablando tanto de sabiduría, hermano. A mí me gusta cómo usted predica, pero no me esté diciendo cómo tengo que caminar mi vida. No, hermano, perdóneme, si yo no le estoy diciendo cómo tiene que caminar su vida. Yo le estoy diciendo lo que la palabra del Señor nos está indicando cómo debemos de caminar. Pero aquí le estoy hablando de los caminos que el Señor está ofreciendo. Pero hay otros que aborrecen el saber entonces hay situaciones, hermano, que después no nos van a agradar, porque dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría, o sea, el saber. Ay, no, 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 no. Mira esto de tanta doctrina, hermano. En la realidad, yo no sé para qué quiero. Yo, yo quiero tanta doctrina. La doctrina me va a ayudar para qué? Solamente para ser parte del ministerio. No. Es para que pueda caminar bien, para que pueda enfatizar, hermano. Todo lo que el Señor ha revelado y ha ofrecido para que usted sea un hombre bendecido. Claro, le va a ir bien, súper bien le va a ir. Claro, van a venir sus momentos y que va a venir la prueba. Pero como tiene chocma, usted va a saber cómo hacer. Y empieza a tener ideas, hermano, del mundo. Ah, no, voy a tener que hacer esto porque se me vino este problema. ¿Cómo que va a regresar a Egipto? Hay personas que lo primero que hacen, hermano, cuando tienen problemas económicos es buscar otro trabajo. No, Primer, mire, primero lo que debemos enfatizar es ¿qué tenemos en casa que no es necesario, Ay, hermano, sabe que dijo una vez el apóstol, Ay, hermano, y yo dije aleluya. Porque una vez dijo: A ver, cuál es el problema que usted está teniendo, está teniendo porque no puede pagar el carro, devuélvalo. Ay, no, hermano, ¿cómo lo va a devolver? Imagínense, es del año. ¿Qué van a decir los hermanos? Ay, no, ay, le doy raer a la pobre hermana. Déjela que ella se venga como tengan que venir. Usted tiene que asegurar que está tomando una decisión correcta para que sus hijos no tengan el daño. Ok, no necesito cable, fuera. ¿Cuánto es? 110 al mes. ¡Pum! ¡Bye! Uh, tengo, eh, tengo uno, dos, tres, diez teléfonos, corte nueve y quédese con uno, pa, ahí ya son 50, 60, 80, pa, hermano, tiene que cortar. Muchos salimos todos los fines de semana, corte, cocine. <laughs> Pobre las hermanas, a la gran pastor uno tiene que pagar el pato, ¿ah? ¿eh? Si su, su, su esposito, jaja <laughs> Ok, entonces hay que empezar a cortar. Cortamos, cortamos aquí, cortemos allá, cortamos aquí. Ok, ya cortamos, sí, ya no vamos a gastar esto, ya no vamos a gastar lo otro. Apretamos bien, sí. Ok, ¿cuánto nos queda? Todavía nos queda un poquito, ok. Vamos a ver cómo vamos a ir solventando. Ah, no, yo quiero un trabajo en la madrugada. Uno en durante el día y quiere un part-time en la noche. ¿Y cuánto duerme? Tres, cuatro horas. Allá vienen los problemas. No duerme, hombre, no duerme. La primera, mire, sabe qué sabe que es la primera cosa que hace el no dormir. ¿Qué cree usted? A ver, ¿cómo se pone usted cuando no duerme? ¿ah? Se pone con sus moños. Así, amoñado se pone. Que, que no le vayan a decir nada, hermano. Porque, ah, mira, ahorita no estoy con humor. <laughs> Pero, Dios mío. <coughs> okay, entonces, hay cosas que nosotros debemos. Entonces, mira lo que dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo, no el consejo del pastor, el consejo de la chocma, y menospreciaron toda reprensión mía, no la del pastor, de la chocma. Comerán del fruto de su camino. Así querías, dale, pues dale, dale, papáito, dale, mamadita, Eso sí, allá viene el fruto que sembraste. Eso es difícil. Pero mire lo que dice al final del 31. Él ve, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Por eso hay algunos que ellos mismos se aconsejan. Yo ir al pastor. ¿Para qué voy con el pastor? Ya sé que me va a decir. Pues claro, ¿sabe por qué se lo voy a decir? Porque ya sé cómo es usted. Ya sé cómo es usted. Arrebatado. Ah, entonces después vienen los frutos. También voy a estar ahí con usted cuando vengan los problemas. También voy a estar ahí. Pero así mire. Te dije. Te dije, te dije. Ala no, hermano, es que hay algunas veces que hacemos unas situaciones cuando ya no. Yo me quedo asombrado en algunos hermano que me vienen a pedir consejo. Bueno, yo pienso que me vienen a pedir consejo. Al final solamente me di cuenta que solo vinieron a ver que yo decía, en lo cual perdí mi tiempo. Porque si usted solamente quiere venir a que yo le escuche o a ver que yo digo, perdí mi tiempo. Si usted va a venir y va a pedir un consejo, espero que lo haga, ¿verdad? Digo yo, no sé, tú, pero yo no dejo. De pensar en decirte el consejo. Entonces, hay algunos hermanos que vienen y preguntan: Muchas gracias, pastor. Le agradezco mucho por su tiempo. Ah, la gran, dije yo, oh, está bueno, no hay clave. Entonces, ¿qué viene? El fruto de su camino, el fruto de su consejo. Entonces, eh, ¿verdad que no vamos a aborrecer eso? No, no, hombre, hermano. Pongámosle atención a la chocma. Usted, mire, si usted tiene chocma, no tiene que estar preguntando a cada rato. Mire, nosotros los pastores no es que vamos a estar metidos todo el tiempo en la familia cuando hay situaciones difíciles. Usted tiene que empezar a tener su propio chocma de parte de Dios. Usted va a ir arreglando, hermano, sus clavos, sus conflictos, sus desacuerdos, sus problemas. Eso sí, cuando ya se están escalando, hermano, y va muy, muy viento en popa, ah, entonces ahora vengamos. Y desembuchemos. Traigámoslo a la mesa y digamos la verdad. Mejor si vienen los dos. Así no es: ella dice, él dice. No, los dos. Este es el problema, pastor. Ya tratamos de arreglarlo, pero no se puede arreglar. Por favor, ayúdenos. Ah, chocma. Y de eso le va a servir a usted. Porque algún día, mire, o sea, ah, ya me di cuenta, ya me di cuenta de lo que me dijo el pastor. La próxima vez, eso voy a hacer. Es tan fácil era el asunto. Lo único que tenía que hacer es dejar pasar la ofensa de mi esposa o de mi esposo. Ve, ya no le voy a poner atención en eso. Bueno, hay otro: el camino de Caín. ¡Está feo! ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. La cosa, hermano, <coughs> mire, Judas. <laughs> Judas, ese, Judas era otro prototipo. Eh, Juan el Bautista. Usted pues ya le dijo Judas. Judas es grosero, hermano. Espiritualmente hablando. Usted no andaba con cuentos. De una vez empieza a hablar de la gente que está infiltrada dentro de la iglesia. Luego dijeron, wow, será que me estará hablando a mí? El, el Judas, hermano, el apóstol Judas empezó, hermano, a revelar cosas que estaban dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Entonces, usted empieza, hermano, a leer, y para que hablemos del camino de Caín, empieza a explicar de unos hombres, desde el versículo 4, Judas. No tiene capítulo. O sea, es solamente un capítulo, pues. Tiene versículos. Pero también si sí, sí ponen Judas 1 y usted lo busca. va. Pero desde el versículo 4 empieza a hablar de esos hombres, hermano. Que son caínitas. Esos son los caínes, hermano. Por ejemplo, en el versículo 4 empieza a hablar de hombres impíos. Dice que han convertido el libertinaje, hermano. Las cosas de Dios. Dice, han convertido la gracia en libertinaje. Eso es lo que dice en el versículo 4. Usted lo puede leer. Dice que no aceptaron a Dios. Como no aceptan a Dios, ellos hacen lo que se les pega la gana. Ah, no, pero ellos están dentro de la, dentro de la iglesia, dentro de la gracia. Así me ama Dios. O sea que podemos venir y tomar. Podemos mujeriar, podemos hacer todo lo que se nos dé la gana que el Señor nos perdona. No, cuidado, cuidado no sea que caigamos de la gracia. Nada de libertinaje, amados hermanos. Cuidado con eso. Bueno, pero si usted lee el versículo 4, dice que ellos ya estaban de antemano predestinados a esa condenación. Luego, le estoy hablando de los cainitas, luego empieza a hablar de los hombres incrédulos. Ah, estos incrédulos no saben, eh, solo actúan, eh, 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 vienen a la iglesia, pero salen iguales, porque al fin y al cabo son incrédulos. Eso es lo que dice el versículo 5. En el versículo 6, ah, hablan de unas entidades que abandonaron su unidad. Entre paréntesis, lo que está hablando es que son indignos. O sea, vinieron a lo bueno. Se les dieron una buena posición. Estuvieron en grados de honra. Ahora ya no. Al hermano. Ja, pastor, usted viera cómo evangelizaba yo. Uy, Dios mío. Hasta usted se convirtiera otra vez. Amén. ¿Por qué ya no lo haces ahora? Ah, no, hermano. Si viera, fíjese que yo hubiera visto cómo, cómo el ángel de Dios se me apareció y me tocó. Di tres vueltas en el aire, hermano. Y caí, pero puro guerrero. Amén. ¿Por qué no lo haces otra vez? Viera, hermano, los sueños que me daba Jehová. Ay, Dios mío. Yo no sé por qué mejor hubiera sido yo en vez de José. Viera cómo soy yo para los sueños. Cómo me habla Dios. Y por qué no le habla aquí. Y sigue haciendo lo mismo. Entonces, véase antes y véase ahora. ¿Cómo, está, ¿Cómo era antes? Cañón y ahora sin cañón. Ok, ok, entonces empecemos otra vez pues. Sí, Dios es un Dios de oportunidades. Amén. A mí me encanta esto, hermano, porque mire, nuestro poster estado puede ser mejor del que tuvimos primero. El problema es cuando nosotros nos aguadamos. Ay, así era yo. Yo no sé dónde está ese versículo que dice, nunca digas que los tiempos pasados fueron mejor que los de ahora porque habrás de, de equivocarte. Usted tiene que pensar que los tiempos de ahora van a ser mejores, hermano. Bien, hermano, ¿cómo oraba yo antes? Ahora estoy así que no quiero orar, pero ¿sabe qué? Uy, voy a pasar ese nivel. Es más, voy a ser mejor, dos veces mejor. Amén. Vamos a orar. Y es de que, ay, qué problema el que tengo con el carro. Tome bus, tome bus. ¿No se recuerda que así se iba usted cuando vino aquí a los United States eh, American Way? Tomando bus, hermano. ¿Verdad que tomaba bus? Ay, hermano, si tenía que sacar los chavitos. No importara si no hubiera bus, allá iba usted de noche caminando, hermano, con aquel frío, pero iba bien tapado, parecía momia, hermano, todo así, pero iba contento porque llevaba sus chelines aquí entre la bolsa. Ahora tiene carro y se le olvida. Ok. No, le estoy hablando a los cainitas. Luego el versículo 7, vicios contra Uy, oh, hermano, empezaron a agarrar mañas carnales. Cochinas, pero, 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 pero ¿no estaban ya en lo alto, pues sí, estaban en lo alto, pero realmente nunca trabajaron como deberían de trabajar. Tuvieron vicios contra la naturaleza. Ah, luego viene en el versículo 8: rechazan autoridad. Ah, a mí, mire, mira, eh, a mí que no me vaya a venir a decir nada el pastor ahorita, porque ahorita vas a ver cómo me lo voy a poner. Mire, hermano, póngame como usted quiera, yo lo voy a seguir amando. Eso sí, tenga cuidado, porque el ángel que está con los ministros, ese sí no está jugando. No hermano, es que, es que yo ya no, mire, yo la verdad ya no entiendo por qué siempre nos tienen que decir la misma cosa, porque es el mismo problema. Mire mi, mi, mi hermano, a mí el pastor ya me tiene cansado, ya me tiene chino, la pastora igual, el más, los, los directores también. Solo la misma cosa. Lo mismo que usted está haciendo todo el tiempo. Se evidencia. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Cambia y va a ver que le cambiamos la canción. Si usted cambia la letra, nosotros le cambiamos la canción. En el versículo 8 también, en el inciso B, blasfeman de las autoridades, empiezan a hablar mal de las autoridades, hermano. Está hablando de los cainitas. Cuando empiezan a hablar mal de las autoridades, hermanos. Y ahí le puse autoridades qué? Superiores. Hay algunos, hermano, que ahorita va a ver cómo me voy a agarrar al diablo. Ay, Dios, hermano. ¿Cómo? A ver, ¿cómo se va a agarrar el diablo usted? A ver, dígame, ¿cómo lo va a agarrar usted? <laughs> Tráigamelo y ahí va a ver. Ay, hermano, pura matraca de Jueves Santo, me lo va a hacer así, mire, rrr, 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 a usted. Hermano, si lo que hizo Miguel, el arcángel dijo: Señor, te reprenda. Eso es lo que dice ahí en, en Judas. Cuidado con las potestades superiores, hermano. Ah, no, pero esto, los caínistas, ay. Ellos piensan, hermano, que las potestades superiores están para obedecerles a ellos. Y que cuando algo malo pasa, ajá, ya viste lo que le pasó por meterse conmigo. Ay, hombre, orgullosos. Por eso, muy bien lo que dijo el hermano que estaba ministrando las ofrendas. Porque el ministro que empiece a maldecir a causa de los diezmos todavía no ha llegado a tener chokma. Porque un ministro no puede venir a maldecir. El ministro bendice, no maldice. No, pero hay otros hermanos que no, ahí vas a ver lo que te va a pasar. Eso ya lo dice la Biblia. Si sí, hermano, usted sabe muy bien que hay una entidad que se llama devorador, eso ya sabemos. Pero entonces blasfeman contra las autoridades, ok. Pero luego profieren juicios de maldición al hermano. Ahora se dedican a maldecir. Luego el versículo 10, que se corrompen como animales irracionales. Hermano, eso lo dice Judas. ¿De dónde no lo digo yo? No Judas Iscariote, Judas el apóstol al hermano. Mire eso. Entonces y solo entonces viene el versículo 11. Ay de ellos. Porque han seguido el camino de Caín. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Esto. Mire qué tremendo, hermano. Por eso debemos de tener cuidado en qué camino vamos a caminar. ¿Usted quiere caminar el camino de Caín? A él no se lo aconsejo, hermano. Entonces, mire cómo los compara, hermano. Mire cómo los compara Judas. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Jala, hermano, Judas no anda pues ya por todos lados, hermano. Y mire, era bien certero. Empezaba dando en la espinilla y terminaba dando en la boca, hermano. Porque en la boca es donde se ve la rebelión. ¿Sabe cómo puede percibir si alguien es rebelde? Cuando usted lo corrige y se enoja. Cuando viene una corrección y se molesta. ¡Ah! Ahí quiere decir que ahí todavía hay, hay unas cositas que hay que arreglar. Ahí deben saber que ahí hay molestia. Ah, ahí es como que el, esa bestia que tenemos adentro. Esto, el hombre verde, hermano. Entonces tiene que venir la chocma. No, no, no. Tranquilo. Tranquilo, Bobby. Tranquilo. Cuenta de uno a 10. 1, 2, tres. Llega a 10 y multiplícalo por 10. Diez. 1. Uno, uno, diez. Porque si no, hermano, lo peor es que después nos podemos amarrar con las palabras. Ok. Pero ¿sabe cuál era el problema? Y que ya, 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 hermano, ya, ya. ¿Sabe cuál era el problema? <coughs> con Caín. El problema de los Cainitas. ¿Sabe por qué era? Porque no tenían fe. Gracias, papá. Gracias, papá. Yo te día No tenían fe. Todo lo que estuvimos hablando Desde el versículo 4 hasta el versículo 10 Y luego dicen Ay, 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 camino de Caín Sí, ¿por qué? Porque no tenían fe como no tienen fe, no pueden ver las cosas de Dios y tenerlas en alto estima, sino la ven baja, menospreciado. Entonces ellos caminan como creen convenientes, hermano. Allá van, allá van, ay, hombre. Si con esto que haga, ya como que si el Señor me va a crucificar. Y ahí y se van acariciando ellos mismos, hermano. No, yo, mira, yo realmente he estado en otra iglesia, tengo 50 años de servir a Dios y eso realmente no está así. Él lo dice porque es su doctrina y hay que seguir esa cosa. No. Sí, porque hay algunos hermanos que le bajan el volumen, las revoluciones. No, yo sé cómo es esto, ya tengo experiencia. ¿Cuál experiencia? ¿Cuál experiencia? Si sí, tal vez nunca recibió doctrina en su vida. Con dos versículos que se andaba echando. No, si sí, a mí me ponían a predicar, Dios. Sí, pero todavía pecando, predicaba y pecando, predicando y pecando. Ay, hermano, éramos insolentes, malagradecidos. Dos caras hipócritas, porque eso era lo que hacíamos, hermano, desde el púlpito, trayéndonos, hermano, y arrojándonos nosotros flores, cuando realmente lo que teníamos éramos un espíritu de muerte. Entonces no había fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Caín no tenían fe? Caín no tenía fe. Pues le digo algo. Caín sabía, si no era bruto. El tipo sabía, hermano. Mire pues, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra. Ah, pero no miró con agrado a Caín en la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado? ¿Y por qué has caído de tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. No tenía Chocmai, mucho menos tenía fe. Entonces le digo algo. Caín sabía quién traerle la ofrenda como usted lo sabe. Caín sabía a dónde traerle. Caín sabía qué traerle. Y Caín sabía cómo traerle. A la hermano. Si quiere, pongámosle la cuadrimensión de la ofrenda. ¿A quién, dónde, qué y cómo? Él sabía. Sabía de doctrina. Lo único que no tenía fe. Por eso dice aquel versículo: sin fe, ¿ah? Sin fe, es imposible agradar a Dios. Entonces, como no le agradó, no le agradó su ofrenda. Alá, pero pastor, mire, le trajo la ofrenda, sí se la trajo. Mire, y, 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 y él sabía a dónde, porque dijo que le trajo freno. Entonces él sabía a dónde la iba a tener que llevar. No quería que solo la amontonó ahí y le prendió fuego. No, la trajo. Eso lo, no dice así la Biblia. Ok, y tenía que traerle. Pero como no llegaba hasta allá la visión de la fe, hermano, le trajo eh, cualquier pur, pura hierba, hermano en lugar de traerle lo bueno. Ah, ¿y cómo? ¿Con qué ánimo? Pero no había fe. Entonces, como no hay fe, no le puede agradar. Por es que, hermano, el que habla de que no tenía fe es Hebreos y en Hebreos se ministra la fe o no. Entonces, nosotros podemos estar viniendo a la iglesia nosotros podemos hacer, hermano, los sacrificios aquí danzando y aplaudiendo y, uh, y, y hermanos, sabemos qué es lo que le agrada a Dios y todo esto, pero a última hora la fe nula, baja, retrógrada, minúscula, pequeña. Entonces no se agrada, no se agrada, no se agrada, no se agrada, no se agrada. No se agrada. No se agrada. Por eso le digo, todo hermano, vuelve otra vez a la fe. Todo vuelve a la fe. Entonces con esto me quedo. Hermanos, por favor, vamos a ministrar Santa Cena. Y me ayuda. Entonces viene Mateo capítulo 7, versículo 13, 14. Usted no se preocupe por los hermanos que van a pasar, hermano. Por favor, présteme atención unos minutitos. Y ahí oramos y tomamos esta preciosa, estos preciosos elementos. Mire pues. Entra Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha. Oiga lo que está diciendo, hermano. Oiga lo que dice. Porque aquí me estoy refiriendo a la profecía, a la que escuchamos acá. Oiga, pues. entrad por la puerta estrecha. ¿Me está poniendo atención? Entrad por la puerta estrecha. O sea, hermano, la puerta para entrar ¡Ja! se tiene que hacer paso, hermano. Uh, uh, hermano ahí tiene que apretar tiene que ceñirse hermano para poder entrar porque apenas se puede entrar pero se puede entrar por eso dice entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a donde a la perdición por eso el señor le estaba recordando a usted cuidado cuidado con entrar al, hermano a la maldición porque es perdición pero mire lo que dice después seguido de esto hermano M mire eso no sé si le da tristeza y muchos son los que entran por ella ah ya voy a creer yo <laughs> que el señor mire pues mire cuántos hacemos eso entonces todos nosotros nos vamos a quedar ¿sí? ¿Sí? simple Pero mire el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Ya se dio cuenta? ¿Ya vio? Pocos, pocos son los que la hallan. Hermano, mire, no vaya a creer, hermano, que solo porque venimos a la iglesia, hermano, confesamos a Cristo nuestro único verdadero Salvador. No, debemos de crecer. Por eso dice ahí que es angosto el camino: el camino que lleva a la vida. Ah, ok. Entonces, según Juan, capítulo 10, versículo 9. Él es la puerta. Por eso, hermano, cuando usted recibe a Cristo como su único y verdadero Salvador, usted debe de saber que usted está entrando por la puerta. Por eso dice que son pocos los que la hayan, porque no muchos realmente quieren recibir a Cristo. Pudiéramos poner un ejemplo. Por ejemplo, la organización eh, LGTB. No, respétenme, respétennos. Porque somos como somos. Amén. Pero ¿será que ellos nos respetan a nosotros? No. Haciendo, hermano, estos sus desfiles en donde ponen a Jesús desnudo. ¿Usted ha visto, hermano? Pero él es la puerta. Aunque ellos se burlen. Él es la puerta. Lo que pasa es que tienen que menospreciarlo porque como no están de acuerdo, tienen que armar guerra. Pero ese es un razonamiento. Como no entienden la espiritualidad. Porque muy bien decía ahí, hermano, en un video que pusieron, o en una foto, decía, mi Dios no me juzga. Y sí le pusieron abajo. Tienes toda la razón. Lo único que tu Dios es Satanás. Satanás no va a juzgar. Usted sabe que ese hermano, ¿debemos de orar por los homosexuales? Sí. ¿Debemos de odiarlos? No. Debemos de tener paciencia con ellos. Porque aunque usted no lo crea, muchos están siendo salvos, hermano. Eso sí, no nos vamos a contaminar ni vamos a estar de acuerdo con ellos. Porque ellos reclaman derechos. Un derecho que la ignorancia votó que sí. Pero usted sabe muy bien para dónde va esto. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Él es el camino. Eso usted ya lo sabe, lo hemos visto. Ahora, ¿hay tropiezos en el camino? Sí, van a haber tropiezos. Usted lo puede leer, hermano. Pero si una cosa de las instrucciones que dio en el camino, también es otro que deberíamos de poder tocar. Tal vez no hoy. Y hay condiciones también en el camino. Pero dentro de una de ellas era esta. Y Jesús llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. Porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen qué comer, oiga. Y enviarlos en ayunas, no quiero. No sea que desmayen en el camino. ¿En qué camino? En camino de Él. Por eso la palabra, hermano, es muy importante. Porque la palabra no nos hace desmayar. Desmayamos cuando no tenemos, hermano, la intervención con la palabra. Empezamos a ver las situaciones difíciles porque no tenemos, hermano. No tenemos esperanza. Por eso el que estaba sembrado junto al camino ya no se le dio de comer. Pero aquí es donde termino con esto. Mire lo que dice en Mateo capítulo 28. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Usted sabe que fue Israel. Id pues a la salida de los caminos y llamar a las bodas a cuanto halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Miren qué bonito. Tomando como figura los caminos, las decisiones, las situaciones, nuestros deseos en los cuales quisimos caminar. Por eso los siervos salieron, hermano, buenos y malos. Pero las bodas se llenaron de invitados. Así que, tomemos nuestro caminar. Hoy aquí hay una oportunidad. Aquí hay una oportunidad para que tú te puedas reconciliar primeramente con Dios. Es necesario que nos reconciliemos. Hermano, le digo algo. Hay algunos hermanos que para poder seguir caminando tienen que reconciliarse con Dios. Ya no es solamente Señor, aquí estoy, no, es reconciliarse. Se apartaron de tal manera que tienen que volver a retomar y confesar con su boca. Se viera como que fuera extremo. Pero le digo que no. Por eso aquel día el Señor les dijo, de labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Cuando el corazón se aleja, aunque los labios confiesen, aunque los labios canten, aunque los labios alaben, aunque los labios aclamen, vamos a tener que reconciliarnos otra vez. Yo quiero que se ponga de pie mientras mis hermanos toman los elementos. Y le voy a dar un minuto para que cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos y comience a, a venir delante. Recuerde que estamos ante el tribunal del Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo vaya tocando. <laughs>